No, está bien. A ver, de... Sí. Estoy trabajando acá en el Diario de Puebla, donde formo, imprimo el periódico Diario de Puebla. Se lleva la impresión, acá se imprime. Para hacer la composición se trabaja en el linotipo, tipo movible. Me dejan a mí el formato y ahí yo me encargo de darle forma. Aquí tenemos dos prensas, en una se imprime un lado, la otra el otro, el frente. Ya después de que se termina de imprimir, se limpia la forma, se distribuye. Y ya se deja cada cosa en su lugar para el siguiente día. Aquí llevo trabajando 16 años. He trabajado con los señores Islas en el periódico de Castel Sosa también, el de La Opinión, Diario de Puebla. Ya llevo imprimiendo, bueno, trabajando en las artes gráficas como 50 años. Y todo mi trabajo, mi trabajo ha sido siempre en la noche. Mi horario, digamos, no tengo horario porque según como yo me apure. Hay veces, por ejemplo, con los señores Islas, en el eco del señor Castel Sosa, pues mi trabajo ha sido
de que conforme yo me apure yo, es a la hora que termino. También estuve trabajando con el señor Rodríguez Peñalba, Raúl Rodríguez Peñalba, y le digo, ustedes, yo, mi trabajo es según como yo me apure. Yo pienso que por eso me ha gustado más en las noches, por la cosa de que tengo que terminarlo temprano para que temprano se distribuyan los expendios de periódico, vienen a recoger los que se entregan en las oficinas. Hay un repartidor que es el que reparte temprano a las 5, 5 y media, ya los está repartiendo. Sí, mi nombre es Benjamín Pérez Sánchez. Pues he tenido una amistad muy, muy bonita con el dueño del periódico. Pues casi es como, bueno, es un amigo. Y pues ya 16 años trabajando en esta empresa.